es este monobloco? ¿Qué departamento? Ni piso ni departamento. Hay que hablar con los vecinos a ver si conocen a Cacho Barrera. Nadie nos va a decir nada. Hay que cumplimentar el oficio. De todas maneras, yo no creo que esté aquí. Vamos. Me dejó abandonada. ¿Y la mermelada? ¿Y? No, está bien, gracias. ¿Qué? ¿No sentís olor a quemado, mamá? La tostada. ¡Qué estúpida! ¡Ay, qué estúpida! ¡Uy! Se me quemaron todas, mirá lo que son. Está bien, está bien. Quedá tranquila, mamá. No quiero más tostadas, gracias. Te sirvo un mate. Un matecito. ¿Qué pasa? La yerba. No le puse yerba. ¿Qué pasa, mamá? Hace una semana que más o menos no me hablás vos a mí. Ahora estás como boba. ¿Se puede saber qué carajo está pasando, viejita? ¿A mí? No, no, no. Ni nada, no. Mamá. ¿Hace mucho que no hablas con Dana? No, Dana... quiso hablar conmigo en un par de oportunidades, pero bueno, no enganchamos. ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿Qué haces acá? ¿No me vas a decir nada por entrar sin llamar? Porque si te digo algo, ¿lo vas a dejar de hacer? Vi el cartel en la entrada. ¿Qué pasa? ¿Vendés el departamento, Vera? Sí. Porque no quiero que te aparezcas en cada momento a joderme. Dale, pégame vos también, pégame. Ay, ¿qué pasa, Carrizo? Te viniste en víctima. ¿Desde cuándo te vienen los golpes? ¿No sos un hombre muy duro? Era un hombre muy duro. Pero ya no me lo banco más. ¿Qué es lo que no te bancas? La situación. Yo así no puedo seguir viviendo, Vega. ¿Y cuándo te diste cuenta? Yo pensé que le iba a poder pilotear, que iba a poder... pero no. No puedo seguir mintiéndome. Carrizo, ¿vos estás hablando en serio? Muy en serio. ¿Y qué vas a hacer para dar vuelta a la situación? Todo lo que haga falta. No te creo. Créeme. Vega. ¿Qué? Se casa mamá. Con Dana. Y estoy hecho mierda. Carrizo, se casa tu mamá. ¿Qué tengo que ver yo con que se case tu mamá? Absolutamente nada. Bueno, pero pensé que ibas a ser la única persona que me iba a escuchar, que me iba a dar un consejo. Te escucho. Tómatelas. ¿Eh? Que no quiero verte nunca más. ¿Dije algo que no te haya gustado? Tú. Buenas. ¿No es una Cacho Barrera? ¿Y? Lo de siempre, no lo conocen. ¿Y Gabriel? Está terminando en aquel sector. ¡Tiran de todos lados! ¡Salí, Gabriel, que te cubro!
¿Qué pasó? No sé. Pregunté por el tipo y me empezaron a cagar a tiro. ¡Rati! ¡No tires! ¡Tenemos rehenes! ¡Puta madre! ¿Qué quieren? ¡Salir! ¡Queremos un auto! ¿Por qué no dejar de complicar las cosas, Barrera? ¡Entregate! ¡O nos ponen un auto! ¡O empezamos a bajar gente! ¿Qué hacemos? Una y medio, dos, 20, 30, 45, 17. Está. Perfecto, Dana. Como siempre, vos sos de fierro. Hablando de fierro, ¿cómo anda esa salud, don Pancho? Mal. Estoy todo achacado. Si tomo una pastilla por hora. Mucho estrés, don Pancho. Sí, justamente ando con ganas de retirarme. ¿Retirarse usted? ¿Y yo qué hago? No me haga eso, don Pancho. Si tengo que vivir del boliche, me muero de hambre. No te preocupes, ya va a haber alguien que se haga cargo. ¿Qué, le piensa dejar todo a Alfredo? Pero no, Dana, en ese tarambano no confío. Si es un tiro al aire. ¿Y entonces? Yo estaba pensando en dejarte a vos. ¿A mí? Sos el único por el que puedo poner las manos en el fuego, Dana. Si vos querés, yo sigo aportando la guita. Vos te haces cargo de todo. Yo ya no tengo fuerzas para pelear con la gente. ¿Te animás? Pero, ¿cómo no me voy a animar? Justo ahora que necesito la guita más que nunca. Estoy por casarme, ¿sabes? ¿Con Celia? ¿Aflojó? Sí, aflojó. Pero ahora el único problema es el nene. ¿Está embarazada? No. Hablo del otro nene. Del grandulón. Soy una estúpida, una tarada. Él me necesita. Sí, como paño de lágrimas bueno, te necesita. Bueno, che, como sea, ¿no? Es una manera de tenerlo cerca. Yo la verdad que no te entiendo a vos. La última vez que charlamos del tema me dijiste que querías despegar de esa historia, que querés hacer tu vida. Hasta me pediste que te venda el departamento. Sí, bueno, está bien. Yo me lo quiero sacar de la cabeza. Pero, qué sé yo, lo miro y... No lo tendría que haber echado. Pero... Obviando el pequeño detalle de que Carrizo es un chorro. Es un maricón, como todos los hombres. Nunca se va a enganchar en serio con una mina, por lo menos mientras la madre viva. Muy bueno, está bien, pero matarla no la puedo matar. Ahora se va a casar, eso me da alguna oportunidad, ¿no? No puedo creer que estés hablando así. ¿Qué querés que te diga? Yo tampoco. A ver, pon el volumen más fuerte. Pero pará, Nancy, te estoy contando un problema y vos me decís que ponga el volumen de la televisión más fuerte. ¿Qué clase de amiga sos? Por favor, pero está Esteban ahí. Subcomisario, ¿alguna novedad? No, ahora no se puede, por favor. Como siempre, dando la primicia, estamos transmitiendo directamente desde el lugar de los hechos. En este momento, la policía de la provincia de Buenos Aires está negociando con los delincuentes que tienen una familia como rehén. Apenas dispares Gabriel, corre a buscar al chico. Ok. ¡Se acabó el tiempo, Rati! ¿Dónde está el auto? El auto está al final de la calle. Pero si hay algún lastimado, ¡se terminó el trato! El que pone las condiciones soy yo. No quiero ver un cana cerca mío. No dispare. Tranquilo, no dispare. Hola, Gaby, ¿lo tenés? ¡Dale! Y ahí tenemos una imagen del delincuente abatido. Ahí viene el subcomisario trayendo uno de los delincuentes. Subcomisario, usted es un irresponsable. ¿Te dio la orden de disparar? Subcomisario, esto podría haber terminado en una tragedia. Ah, termina. ¿Tiene algo que para declarar, por favor? Para atrás. Gabriel, ¿estás bien? No, sí, ¿qué es eso ya?
Te vi todo por televisión, Gabriel. Sí, sí, mi amor, estoy bien, pero andate ahora, estoy trabajando, ¿sí? Pero te das cuenta que casi te veo morir en vivo y en directo, Gabriel. Nancy, por favor. Anda, volví con la nena. Ustedes están todos enfermos, ¿eh? Pero Nancy, ¡Nancy! Señora, ¿su marido fue el que disparó? ¿Qué se siente estar casada con un gatillo fácil? ¿Su marido es violento? Evidentemente, la señora está muy nerviosa. Nosotros acá seguimos transmitiendo desde el lugar de los hechos y, como siempre, dando la primicia para usted que está en su casa. ¿Qué hace, Danita? Los estaba esperando, muchachos. Ah, sí, para hablar con el nene del casorio. No se trata de eso. Tengo un laburo para ustedes. Bueno, mientras no sea marcar tarjeta, lo que precise. ¿Pero qué? ¿Hablaste con el nene? Pero pará del nene, pará con el nene. ¿Qué sos, la señora de Carrizo? ¿Para qué decís? ¿Qué decís con la señora de Carrizo? ¡Dale, no sean animales, hombre! Pará. Sean gente civilizada, hombre. Bueno, está bien. Pará. ¿Pero qué me pasa? Pero es claro que voy a hablar con el nene. Pero primero quiero saber si puedo contar con ustedes. ¿Para qué? Don Pancho me dejó a cargo de todo. Necesito que me ayuden con la quiniela. Ah, vos necesitas gente de confianza, que... Está bien. ¿Has dado con la gente indicada? ¿Y vos? Ya me prendo. Está bien. Pero ¿cómo no lo viste en la tele? Sí, está bien, cayó cacho. ¿Y? Es la oportunidad que estábamos esperando. Palumbo se quedó sin distribuidores y no tiene contactos en la zona. ¿Y? Papá, ¿no te das cuenta? Nosotros tenemos el circuito armado. Si la destruimos, nos paramos. El circuito que armé yo desde hace años es gente de otro palo. Amigos que, como yo, piensan que el negocio de la droga es una basura. Estás equivocado, papá. Estás equivocado. Ya hablé con algunos y estarían de acuerdo. No te lo digo más, Alfredo. Nunca voy a entrar en esa. ¿Te queda claro? Papá, vos no podés hacerme esto. Ya lo hice, Alfredo. Es más, acabo de pasarle la pelota a Dana. A partir de ahora, él se encarga del negocio. ¿Dana? No está. Decile que no sea gonca y que salga, que quiero hablar con él. No Decíselo. Está, nene, no está. Escúchame, si es por lo de tu vieja... Ese es problema mío. Ustedes sabían absolutamente todo y no me dijeron nada, no lo sabían. Pero, nene, es que nosotros no somos buchones. Digo, en este caso. Nene, afloja un poquito con Dana. Es un buen tipo. Aparte nos consiguió un laburito, vos entrás también. A mí no me vas a comprar con boludeces, macho. ¿Vos agarraste? Sí, ¿qué crees que haga? Nene, escúchame, no estás exagerando un poco. Problema mío, Heráclito. Ahora sé perfectamente quiénes eran mis amigos. ¿Vos? Sos una Dermi. Posta. Escúchame, nene. ¡Ey, nene! ¿Cantaron? Sí, pero no tiene nada que ver con el hecho que estábamos investigando. Descubrimos algo más grosso. ¿Qué cosa? Los tipos estaban estudiando el terreno para abrir un área de distribución de merca. Los desarmamos justo a tiempo. ¿Y, Alfredo? Tenemos un problema. ¿Qué problema? Me dijiste que tenías todo solucionado. Sí, ya sé. Pero mi viejo parece que había hablado con un tipo. Déjame que te explique algo. Esto para mí no es un juego. Tengo un embarque que necesito distribuir. Ese es mi problema. De los tuyos te encargas vos. De otra manera, me vas a hacer enojar mucho. ¿Me entendés? Alfredito... Vero, tenés visitas. ¿Quién? Las dejo. ¿Qué quieres, Celia? Necesito que me ayudes con el nene. ¿En qué lío se metió ahora? Tenés que convencerlo para que acepte que yo me case. Celia, a ver si nos entendemos. Yo no tengo nada que ver con su hijo y eso a usted la pone muy contenta. ¿Se olvidó? Pero vos sabés que el nene todavía te quiere. Entonces lo disimula muy bien. Hágame el favor porque no tengo tiempo para jueguitos. Además, su nene es bastante grandecito ya, ¿eh? A vos te conviene ayudarme. ¿Por qué? Bueno, porque si en algún momento llegamos a ser parientes... Verónica,
Hablemos claro. Si vos me ayudás en esto, yo no te hago más la guerra con el nene. ¿Mm? ¿Qué haces? Me asustaste. Hace rato que te estoy esperando, Dana. Lo mejor. Así podemos hablar de una vez. ¿No te parece un poco tarde ahora? ¿Que ya te enteraste? Sí. Nene, quise hablar mil veces con vos y nunca me diste bola. ¿Decidieron hacer el casorio a mis espaldas? ¿Qué querés que haga? ¿Esperarte a vos? ¿Así nos casábamos en el geriátrico? Lo que hiciste fue muy feo, Dana. Muy feo. Nene, vos no podés oponerte a que tu madre sea feliz. Yo sé muy bien cómo quisiste a tu padre. Pero no podés atarla a ella a su tumba. No me jodas, Ana. Lo que me jodió a mí fue la actitud, nada más que la actitud, Ana. Nene, no me hagas el verso. Te estás comportando como un chiquilín. Pero ya no soy un chiquilín y vos dejaste de ser mi amigo. Te voy a dar un consejo, Ana. Sacate de la cabeza esta idea del casamiento porque vos y yo vamos a terminar muy mal. Nene. ¡Nene! Ahí salió el último. Vamos. Lo siento, muchachos, pero ya cerramos, ¿eh? Por eso vinimos ahora. ¿Qué quieren? Te olvides de lo que estás planeando. ¿Quién nos mandó, el nene? Eso no importa. Esto fue un aviso, Dana. Abriste, ¿ok? Nene, Gustavo. No me hagas esto. Hablame, por favor. Gustavo. ¿Sabes que no me acuerdo cuándo fue la última vez que me llamaste por mi nombre? Espero que no lo hiciste nunca. Es que ya es hora que empiece a tratarte como un adulto. ¿Podemos hablar? Es que necesito volver a empezar. Tenés que entenderme. Perdóname. Me porté como un chico. Es que sos un chico. Y para mí, siempre vas a seguir siendo mi nene. Pero contra eso, te tenés que defender, porque no está bien, ¿eh? ¿Pero qué querés que haga, mi amor? No sé, no puedo evitarlo, ¿no? Te quiero mucho. Bien, mi amor, te quiero mucho. Ey, Pascual, ¿los números tenés? Más despacio, Tarta. No estamos hablando de caramelo. Chao, gracias, papi. Nos vemos. Saludo a la patrona. Parece que Dana no entendió. Le vamos a tener que hacer otra visita. ¿Qué te pasó, Dana? No pagaste las apuestas. Y estoy para joda, muchachos. ¿Eh? Esto me lo hizo un amiguito de ustedes. ¿Qué? No me digas que te fajó el nene. No, eso es lo que más bronca me da. El muy gonca me mandó 3 grones. No pupu, no pupu. ¿Qué no pupu? ¿Qué no pupu? No puede ser, Dana, eso. ¿No? ¿Y quién me dejó la trucha así? Yo en parte lo comprendo porque para mí mi viejita es el sol, ¿viste? Pero al nene se le está yendo la mano. Es lo más lindo que justo ahora que estoy por casarme, no sé si quiero. ¿Qué? Tanto tiempo viviendo solo. Mira qué bronca que tengo, ¿por qué? ¿Por qué no vino a hablar conmigo, eh?
¿Por qué no vino a hablar conmigo? Me mandó estos tres tipos, viejo. Mira, yo los voy a buscar. Tengo que hablar con él. ¡Pará! Vale. Bueno, ¿y ahora qué tiene? ¿Por qué no la para, muchacho? ¡Párenla un poco! Justo ahora iba a ver al nene, pare. Dejate de joder con el nene, métanlo. Pero pare, sí. Tranquilo, tranquilo, despacio. Te dice en la calle que la merca la provee Palumbo. Y los tipos que agarramos la distribuían. Y nosotros sin querer le desarmamos la operación. Sí, pero no te pongas contento. También se dice que hay otro tipo que ya se anotó en el negocio. ¿Tenés algún dato del nombre? No. Estamos caminando un posible correo que sabemos que trabaja para Alfredo, el hijo de Don Pancho. Hola, chicos. ¿Qué haces por acá? Les vengo a pedir una gauchada, muchachos. ¿Ah, sí? ¿Qué querés? ¿Que te apuremos el pasaporte? Nah, dejate macana. No, tienen que parar a Dana y al nene. Con este asunto del casorio se van a terminar matando. Pero otro más. ¿Ustedes se creen que el casamiento de Celia es una cuestión policial? Muñequita, vos sabés que cuando yo hablo soy eficaz. ¿No? Y yo les digo que si las cosas siguen como están, alguien va a terminar en cana. ¿Qué? ¿Qué hace, nene? ¿Qué pasa, macho? ¿Qué miras? No te hizo nada. ¿Quién? Escúchame, te fue a buscar, está muy engranado. ¿Pero de quién estás hablando, Tarta? No, conmigo no. ¿Somos amigos o no somos amigos? Todo el mundo sabe que fuiste vos. ¿Qué pasa? ¿Estás en pedo, macho? ¡No te hagas el dolobo! ¡No me hago el dolobo! ¿De qué carajo estás hablando, Tarta? De Dana. ¿Eh? Y de los monos que vos le mandaste. A mí, personalmente, me parece mucho. Pero yo no mandé nada. ¿De qué monos estás hablando, Tarta? Están haciendo el circuito de Don Pancho. Sí, parece que Panchito cambió de rubro. ¿Ese es Heráclito? Hola, Celia. Hola, nena. Pasa. Aquí en esta casa siempre sos bienvenida. Aunque no toques el timbre, ¿eh? Bueno, me dijeron que se pudrió todo con el nene. ¿Dónde está? No, está todo bien, está todo bárbaro. Tuvimos una conversación divina. Te voy a convidar con un poquito de salsa para que veas que no te guardo rencor. ¡Ah, que está rica! Chiquitita. Dígame una cosa, ¿usted cuándo habló con su hijo? Anoche. ¿Antes o después de mandar dos monos a fajar a Dana? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Bueno. ¿Qué está diciendo, nena? Pero nena no pudo nunca decir una cosa así. A mí me lo dijeron. Pero claro, ustedes condenan sin antes tener una sola prueba. Eso es lo que pasa. Está bien, Celia, por mí que se maten. Ahora, qué estúpida, ¿cómo me puedo meter? No sé, ya. ¡Dana! Entonces, Ana, ¿te vas a dejar de joder ahora? Decile al nene que ese macho me lo venga a decir en la jeta. Mira, yo no sé quién es ese nene ni qué negocio tiene con vos. Pero te avisé que dejara de laburar y no me diste bola. ¿Qué decís? Entonces, ¿no fue el nene? No, esto es de parte de Palumbo. Entonces no fue el nene. Es la mejor noticia que me podías haber dado. ¿Pero qué le pasa a este tarado? Dale, flaco. ¿Trajiste la guita, Turco? Muchachos, tenemos un problema. Este es un pichi. Que nos está jodiendo la vida es uno al que le baten el nene. Pero esto quiere decir que si no te fue a buscar, se borró. ¿Qué decís, tata? Pará, porque él dijo en voz alta, ¿eh? Que dudaba, que no sabía, que... Lo mato. Me lo como crudo. ¿Cómo va a dejar plantada a mi vieja? Nene, ¿qué hiciste?
¿Qué haces acá, vieja? Pero vos no te acordás de todo lo que hablamos anoche. ¿En qué quedamos, nene? Por favor. ¿Qué carajo te contaron, mamá? Yo no le hice nada a Dana. ¿No estaba en casa? Pero no, nene. Me dejó plantada con todos los preparativos. Con el vestido, con los zapatos, con todo. Me dejó plantada. Ya, tranquila, mamá. Es que no puedo estar tranquila, nene. No. Yo lo voy a encontrar. Casar se va a casar. Eso te lo prometo. ¿Ustedes dirán el motivo de esta visita? Venimos a decirle que pare la mano, don Pancho. Esta vez se metió en una muy pesada. ¿De qué hablo, oficial? Hablamos de que cambió los numeritos por merca. ¿Por qué lo hizo? Están equivocados, muchachos. Yo nunca me metí en esa. Hasta ahora. Seguimos un circuito y sabemos que están distribuyendo droga. No puede ser. Tenemos fotografías, ¿las quiere ver? Mire, oficial, yo nunca me metí en esa, ¿eh? Además, me acabo de retirar. El manejo de este negocio está a cargo de otra persona. ¿De quién? Pero Dara no puede ser, nos caminaron. Dara no puede entrar en esa. Bueno, sin embargo, nosotros lo vimos entrar al negocio una vez que se fue el correo. Yo no sé si hacen todo el laburo, pero la cobranza seguro. Y además se casa y está desesperado por la guita. Jefe, nosotros sabemos dónde va a ser la tranza. Pero es que Dara no puede ser. Espere, jefe, hay algo más. ¿Qué? Ayer fajaron a Dana. Según Heráclito, fueron dos matones que mandó el nene. No, te dijo eso para despistarte. Para mí están metidos todos. Y además todos sabemos que esos tres no hacen nada sin el nene. Bueno, está bien, basta. Quiero a Heráclito, a Dana y al nene. Y que se termine esto de una buena vez. Carrizo, te busca Chape. Ahora no puedo, estoy preparando el... Así que ese es el nene. Muchachos, tengo una idea para sacarnos a Dana de encima sin ensuciarnos las manos. ¡Venga! El asunto de Dana es privado. ¿Desde cuándo es privado vender drogas? Vos sabés que yo en esa no entro. ¿Gustavo Carrizo? Sí, ¿qué pasa? ¡Pará! ¡Pará! Esto es un aviso de Dana. Nene, no le gusta que te metas en sus asuntos, ¿sabes? Vamos. Ahora decime que no estás metido en ningún problema. ¿Qué hacías vos y vos en el circuito de Pancho? Fuimos a cobrar una guita... La plata de la droga. Una apuesta. ¡Tarta! Explícale bien. Son unos pesitos que nos debían, nada más. Entonces estaban cobrando la guita de la falopa que distribuye Alfredo. ¿Y ese quién es? Esteban, te lo digo de corazón. Te estás equivocando. Entonces, ¿de qué dinero están hablando? ¿Se puede saber? Usted sabe que ellos no son del palo. Ah, entonces cobraba quiniela. Eso es una infracción. Para ustedes dos en cara y Dana cuando lo encontremos. Perdóneme, señor Chape. ¿Pero por qué no la hace corta? Mire que yo esta noche me tengo que casar, ¿sabe? Pero si quieren salir de acá me van a explicar dónde está Dana y a vos por qué te fajaron. Lo mío es muy sencillo. Dana creyó que yo le mandé unos matones para que no se case con mi madre. Bueno, y él me devolvió la gentileza, es eso, nada más. No, a eso no te la creo. Pregúntale a Vega. Sí, eso es verdad. Decían que venían de parte de Dana. ¿Y qué tiene que ver Alfredo con todo esto? ¿Con el casorio de mi mamá? ¡Ah, no! ¡Déjame de joder! ¡Sí! ¡Sí, Andrés, llévatelo! ¡Me van a volver loco! Vamos. ¿Sí? ¡Ey! ¿Qué pasó? Dana no aparece por ningún lado. ¿Al nene lo viste? No. Todavía no vino. Ah, mira, ahí lo tenés. Ah, mira, nada, ¿vos? No, tampoco lo encontré. Acabo de llamar a casa por el móvil y no apareció. Qué raro, che, ¿no? Acordate que él me dijo que no estaba seguro de casarse, ¿eh? Nah, esta historia de don Pancho, Dana lo armó para borrarse. Che, qué mente podrida tenés vos. Se te mete en cada cosa en la cabeza. Lo único que sé es que si mañana Dana no aparece por el civil, va a aparecer en una zanja. Pobre Celia. Está con la ilusión de una quinceañera. Y Dana no viene. Ya viene. No va a venir este desgraciado, no va a venir. Tranquilícese, Celia, ya va a venir. Yo estoy segura de que va a venir. Vieja, me voy. ¿A dónde?
Ahora vengo. Seguilo, yo sé lo que te digo, seguilo. Capaz de meterse en cualquier lío. Por favor, anda y seguilo. ¡Anda! ¿Por qué me viniste a ver a mí? Porque yo sé que usted anda en negocios con Dana. Yo no tengo nada que ver con la desaparición de Dana. ¿Por qué no me dice todo lo que sabe, don Pancho? Por favor. Mira, nene, lo que yo sé es que mi hijo quiere hacer un negocio con Palumbo. Pero yo me negué. Le dije que el que se encargaba de todo era Dan. Te lo pido, por favor. Don Pancho, ¿dónde puedo encontrar a su hijo? Ahí llegó Palumbo, hay que avisar a la brigada. ¿Avisamos también que llegó Carrizo? Por fin, Heráclito. ¿Cómo está todo? ¡Carrizo! Ibero. ¿Pero qué pasa acá? ¿Cómo que cierran? Después te llamo. ¿Qué haces acá, Vega? Tu vieja me pidió que te cuidara para que no hagas macanas. Te pido, por favor, que no te metas. Lo mío es un asunto particular. Bueno, bueno, qué sorpresa. ¿Qué pasa con la policía? ¿No tiene otra cosa que hacer que manda a la brigada a defender a Dana? No estamos acá para defenderlo, precisamente. Perdón, ¿este es el aguantadero de Alfredo? Sí. Dana está dentro y Palumbo acaba de llegar. Parece que van a hacer una tranza. ¿Y vos no tenías nada que ver con la merca? No sé de qué me están hablando. Lo mío pasa por otro lado. ¡Carrizo! Cela, déjalo, vas a deschavar todo. Ese imbécil va a deschavar todo. Veo que solucionaste tus problemas, Alfredito. Estoy en eso. Ahora solo me falta sacarme de encima al nene. ¿Y ese quién es? Pregunte mejor quién fue, porque le queda poco. Vamos a lo nuestro. Vamos. Quédate quieto. Levanta vos. Levanta. ¿Qué es esto? Una cama. No, Palumbo. Ese es el nene. Flaquito, nadie me afana la merca y sale vivo. Tu merca no me interesa. Yo lo quiero a Dana, macho. Nene, sos vos. Está bien. Suéltenlo. Rodríguez. ¿Cómo está la situación, Chino? Están todos adentro, jefe. El último en entrar fue Carrizo. ¿Ibero dónde está? Explicar qué estaban haciendo acá. Yo vine a buscar al novio de mi madre y a mí me trajeron, comisario. Por supuesto. Nene, nene, querido, acá nos tenés. Dana, ¿qué te pasó, mi amor? ¿Qué me pasó? Me secuestraron, Celia. Ay, pero pensé yo que te había borrado. La verdad
que si sabía que iba a recibir tantos golpes, sí, lo hubiera pensado dos veces. Señores, ¿eh? Esto es un procedimiento policial. Sí, un segundito, Chape. Permítame. Sí. Usted, haga lo suyo. Nosotros hacemos lo nuestro, es el casamiento de mamá. Permiso. Tarta, sí, el juez de paz. Ahí está. Ah, es un juez fabuloso. Accedió a venir gentilmente. Linda parejita. Bueno, ¿qué pasa? Hay un problema. ¿Cuál es el problema, Tarta? Tu vieja se olvidó el anillo que le tiene que entregar a Dana. Marga, para acá. Gabriel. Sí, ¿qué pasa? Quería decirte una cosa que hace mucho te lo quería decir. Sos el mejor policía que tiene la brigada. ¿Y con eso qué? No, tomalo como una onda, ¿viste? Tómatela, nene. Gracias. Los declaro marido y mujer. ¿Pueden darse un beso? No me digas que vendiste el departamento. No, pero te conseguí compañera de cuarto. Esta noche me quedo acá. Nancy, escuchá, por favor. No tengo nada que escuchar, Gabriel. A ver, paren, por favor. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando ahora? ¿Qué puede estar pasando? Pasa que el señor perdió la alianza y que no tiene la menor idea de dónde la dejó. ¿No te parece sospechoso? Pero Nancy, te puedo asegurar que no me la saco en ningún lado. No sé, a lo mejor cuando me lavé las manos. No, Gabriel, no fue cuando te lavaste las manos. Nancy, yo sé quién tiene la alianza. Ay, Dana. Qué bonito hotel. ¡Qué lujo! Oh, nos mandarán champán a la habitación, ¿no? Con lo que me cuesta esto, nos tienen que mandar un cajón. Oh. ¿Sabes una cosa, Celia? Esta va a ser la primera noche que vamos a estar juntos sin tener que darle explicaciones a nadie. ¡Ay! Dame un beso. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, nene, ¿qué querés? ¿Qué haces, nene? No, nada, acá estoy. ¿Le llevo las valijas? No, está bien, las van a llevar de acá. ¿Una copita, Dana, a lo mejor? No hace falta. ¡Nene! Te juro que esta vez te meto en cana. ¿Qué es lo que pasa, Gabriel? Me afanaste la alianza. Yo no te afané absolutamente nada. Te decía lo que me duele mucho. Cala, Dana. Yo no te dije absolutamente nada, Cala. Saca la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Cómo saca la mano? ¿Qué es esto? Sí, es la mía. Pero ¿cómo la tuya? Aquí hay un error. Esa alianza me la diste vos. No hay ningún error, viejo. Vamos, esta noche de boda la vas a pasar en el calabozo. Vamos. ¿Pero cómo en el calabozo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dana! ¡Nene! No, dice que la alianza tiene que yo la ponga. ¡Vamos! ¿Qué es lo que se cosa, ¿eh? Carrizo, ¿no pensás hacer nada? Pero no puedo interferir en contra de la ley, Vega. Eso está muy mal. Vega, quedó la suite nupcial paga. ¿No te parece una picardía desaprovecharla? Sí, Carrizo, la verdad es que es una lástima. Pero no tenemos las alianzas. ¿No te gusta? Me encanta. Gracias. Vega. Vega. Me cago. Mamá, todas las mañanas con
mañana el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar.